Bienvenidos al canal de Titanic /1912 o Titanic 1912. Voy a bajar el volumen un poco. Hoy les traigo un unboxing de, en este caso se trata de Bayonetta y Bayonetta 2 para Wii U, el pack de Bayonetta 1 y Bayonetta 2. Aquí lo tenemos. Vamos a proceder a abrirlo. Tenemos hoy música de fondo. Y vamos a abrirlo con el cúter. Casi que no haría ni falta, ¿eh? No hace falta. Vamos a abrirlo por aquí. Tenemos aquí a Brenda Lee, interpretando Fly Me to the Moon. Bueno, y aquí tenemos la factura por un lado y por otro. ¡Oh, qué bonito! Aquí tenemos el juego Bayonetta y Bayonetta 2. Ahí se puede ver. Y bueno, vamos a sacar los juegos que están aquí dentro, Bayonetta y Bayonetta 2 Special Edition. Voy a leer lo que hay detrás. Bueno, me imagino que vendrá en cada uno en su caja la traducción. Vamos a abrirlo. El juego. Es de fácil apertura. Aquí están. Vienen los dos juegos precintados. Aquí está. Bayonetta 2. Y Bayonetta. Bien, los tenemos. Y bueno, vamos a abrirlos. Primero Bayonetta 2, por ser el nuevo. Y aquí está. ¡Ay, qué bonito! The Witch is back. La bruja ha vuelto. Vamos a ver. Armas y ataques de escándalo. Modo multijugador cooperativo en línea. Y bueno, avisos de sobre salud y seguridad. Bien. Dejamos aquí a un lado el juego de Bayonetta. Vamos a tirar los plásticos a la basura. Y ahora vamos a abrir. Aquí tenemos la caja de Bayonetta 1. Vamos a abrirlo, a desprecintarlo. Lo que estamos escuchando es la banda sonora de Bayonetta 1. Y ya sé que parece Space Harrier, pero es que es la canción de Space Harrier. Bueno, aquí tenemos
La caja de Bayonetta 1, Bayonetta en el canto, vamos a leerlo. La bruja que manda a los ángeles al otro barrio. Prepárate para alcanzar el clímax. Y ya el resto son avisos sobre salud y seguridad. Vamos a abrir ahora cada juego. Pero como últimamente Nintendo no trae ya manuales, los trae dentro del disco. Vamos a ver. Vamos a abrir primero a Bayonetta 2. Aquí tenemos el disco. Vamos a... ¡Ay, ese olor a nuevo! Aquí lo tenéis. Muy bonito, la verdad. Yo voy a jugar primero a Bayonetta 1 para enterarme de la historia y luego le daré al Bayonetta 2. Aunque ya me estuve viendo ayer la película y más o menos. Puntos Nintendo, rascáis y os dan 250 puntos, que luego viene muy bien para el catálogo de estrellas, que aunque escasito, algo interesante hay. Ah, ¿qué más? Vamos a ir sacando cosas, no vamos a ir guardando nada. Manual sobre salud y seguridad. Y de información importante. Y cómo acceder al manual de instrucciones desde la Wii U. Porque ya sabéis que el manual de instrucciones viene en el disco. Vamos a colocar las cosas. Ah, bueno. Es que soy un purista y me gusta que quede todo bien. Bien, vamos a ver qué hay en la caja de Bayonetta 1. Lógicamente el disco. Puntos Nintendo. Olor a nuevo que sale por primera vez. Vamos a sacar el disco primero. Aquí tenemos la carátula. Muy bonita. Puntos Nintendo. Cómo acceder al manual de instrucciones y otra vez el librito de información importante. Vamos a guardarlo. Y bueno, yo me despido aquí, me voy a poner a jugar inmediatamente a Bayonetta 1 para disfrutarlo en mi Wii U. De hecho, aquí está mi Wii U Gamepad esperándolo. Nos vemos en el siguiente vídeo, dejar comentarios si queréis. ¡Adiós!